Es importante destacar también que el alcalde de Abancay, es un esfuerzo del gobierno, tiene carácter multisectorial. En su directorio participan el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Salud. En este momento procede a firmar el representante de la Municipalidad Provincial de Abancay, el alcalde Nuevia Vicencio Ampuero, quien recibe 7.668.589 soles. Luis Fernando Morales procede a la firma del convenio. Ahora es el turno del alcalde de la Municipalidad Provincial de Tarma, Luis Fernando Morales Nieva, quien va a recibir el monto de 5.055.924 soles. En este momento se le hace entrega al presidente de recuerdos de esa importante ciudad, Tarma. Los alcaldes que tiene como característica Bautista, contar con un Secura, ambiente, un Chancay, clima Azángaro, que ayuda a superar diversos males bronquiales. En este momento pasará el alcalde de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, Francisco Sanjurjo Dávila, quien recibirá 9.074.988 soles. Es importante señalar que el programa de desarrollo de gestión de residuos sólidos en zonas prioritarias beneficiará a 2.925.213 personas con una inversión de 101.679.544 millones de dólares. Participan en una primera etapa 31 ciudades del país, ubicadas en 16 regiones de la costa, sierra y selva. Seguidamente, en esta ceremonia, como ya señalamos, suscriben 14 primeras ciudades. Su implementación asegura el manejo adecuado de los residuos sólidos. En este momento tomará la palabra el alcalde Jaime Antonio Torbisco Martínez, representante de la Municipalidad Provincial Aymaraes. Ollanta Humalatazo. Señor Ministro del Ambiente. Señor Viceministro del Ambiente, señores representantes de la Cooperación YAICA y VIP, señores alcaldes todos, en nombre de los alcaldes distritales y provinciales, expreso el reconocimiento y agradecimiento bajo la ejecución del programa de desarrollo de gestión de residuos sólidos en zonas prioritarias que beneficiarán a 31 ciudades del país ubicadas en 16 regiones de la costa, sierra y selva. Su implementación asegurará el manejo adecuado de residuos sólidos. Efectivamente, este proyecto ha tenido demoras. Demoras fácil de decir de repente, porque efectivamente hay grupos que se oponen y se oponían ante este proyecto. Grupos que desestabilizan nuestro gobierno. Por ello, señor presidente, los alcaldes requerimos la protección del Estado, del Poder Ejecutivo encabezado por usted. Porque el éxito de nuestro gobierno local, distrital, provincial, será el éxito del gobierno nacional. En tal sentido, trabajemos juntos por un Perú limpio, sano y sostenible. Hagamos un crecimiento inclusivo de amplia base, mejora las condiciones de vida de las familias que viven en situación de pobreza. Cada vez más evidente que invertir en salud, educación y protección del ambiente mejora las condiciones de los ciudadanos
más desfavorecidos, reduce la iniquidad, acortando las brechas de desigualdad, mejorando las posibilidades de un crecimiento sostenido y aportando al desarrollo de las familias. También le pedimos al Ministerio del Ambiente trabajar por este ministerio, que el ministerio sea más versátil, ejecutivo, por un Perú limpio, sano y sostenible, a fin de lograr la calidad de vida y bienestar para todos los peruanos y peruanas. Señor Presidente, ¿de dónde? Por último, desearle una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que la bendición del Niño Jesús fortalezca mucho más esta familia presidencial y sea el ejemplo para el Perú entero. Muchas gracias. Bien, eran las palabras del alcalde de la Municipalidad Provincial Aymaraes, José Antonio Torbisco Martínez, quien ha invocado a hacer un trabajo conjunto entre el Estado y los gobiernos regionales para lograr el objetivo que se han trazado. De certificación ambiental para las inversiones sostenibles, SENACE. En este momento el presidente de la República firmará este importante convenio. Creo que ya Lucía dio la sorpresa, ¿no? Gracias, Lucía. Sí, esa era la sorpresa. Queríamos aprovechar el día de hoy que estamos hablando de una estrategia para el tratamiento de los residuos sólidos, la basura en general, por un Perú limpio, sano y saludable. Aprovechar también que el día de hoy vamos a promulgar la ley de creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, SENACE. Y permítanme detenerme aquí para comentar los dos temas que estamos ahora reunidos. Normalmente en el Perú hemos tenido un problema que es cómo compatibilizamos el desarrollo nacional con las actividades productivas del país. Y dentro de las actividades productivas, la actividad que ha marcado el carácter económico del Perú son la extracción de los recursos naturales no renovables y en este caso la minería. El Perú es una potencia mundial en productos mineros. Como decían Raimondi y tantos otros sabios que hemos tenido la suerte de que esté en nuestra patria, estamos sentados en un banco de oro. La cordillera de los Andes es una cordillera muy rica en recursos naturales. Donde uno escarba va a encontrar algún mineral. Por eso tenemos el fenómeno de la microminería. Por eso cuando digo, cuando recuerdo que Manco Cápac salió y le tenía que hincar su barreta y donde se hincara se fundaba el imperio, yo decía, habrá intentado varias veces porque debajo hay oro, plata, cobre, eso es muy difícil que entre la barreta, ¿no? Y es así, nuestra patria es así, es muy rica en recursos naturales. El tema es cómo administramos juiciosamente los recursos naturales para que sean sostenibles también. Y se crean los estudios de impacto ambiental. Los estudios de impacto ambiental lo que buscan es un equilibrio entre la actividad extractiva con el medio ambiente. Y dentro de nuestra nueva política ambiental, decidimos crear el SENACE, o Servicio Nacional de Certificación Ambiental. ¿Por qué? Porque creemos que el liderazgo de la política medioambiental no puede estar en personas naturales que no representan al Estado, en personas naturales o ONGs
que no tienen la responsabilidad social porque no fueron electas, y teniendo el Ministerio del Ambiente, obviamente el liderazgo de la política medioambiental en el Perú la tiene que llevar, conducir, liderar el Ministerio del Ambiente, el Ministro del Ambiente, que es parte de un gobierno elegido democráticamente. Dentro de esta política medioambiental decidimos que este Servicio Nacional de Certificación Ambiental debiera estar liderado justamente por el Ministerio del Ambiente y no por el Ministerio de Energía y Minas o por el MEF u otro ministerio. Ese cambio en la política medioambiental es fundamental, porque de esa manera estamos dando pasos importantes en lo que es la generación de confianza. Que la población a la cual representamos todos sepan que su interés es nuestro interés. Y que para nosotros, como fue un inicio, el agua siempre está adelante, es nuestra preocupación. Por eso dentro de las líneas de la nueva política medioambiental hemos llevado la iniciativa de que vaya escrito en la Constitución Política el derecho al acceso del agua para el consumo humano. Es uno de los derechos fundamentales del ser humano. Por eso es que esta ley que permite crear el SENACE es una ley importante, porque es un cambio histórico en lo que es la política medioambiental. Es decirle que respetamos a la mamapacha, es decirle que respetamos a nuestro país y que tenemos que encontrar el punto de equilibrio. No podemos ir a los extremos del ambientalismo o a los extremos de las actividades extractivas sin responsabilidad social. Ayer me reunía con los representantes de empresas mineras para decirles que tenemos que trabajar un tema de una visión común del Estado con las empresas en lo que queremos del país, donde la maximización de utilidades no es el norte de las actividades extractivas en el Perú, sino debe ser el bienestar general de la República. Ese es el norte, un bienestar con desarrollo sustentable. Entonces, la responsabilidad social no pasa a ser un elemento subordinado a la política extractiva, sino pasa a ser una condición indispensable para hablar de desarrollo de actividades extractivas. No necesitamos ser el primer productor del mundo en determinado mineral si eso conlleva a una destrucción suicida de nuestro medio ambiente. Necesitamos buscar el equilibrio, porque así como no me gusta o no nos gusta como gobierno simplemente el desarrollo de las actividades extractivas sin responsabilidad social, tampoco me gusta la pobreza. Y tenemos que eliminar la pobreza en el Perú, tenemos que achicar la brecha de la desigualdad. Entonces hay que utilizar juiciosamente nuestros recursos naturales. Por eso esta ley es importante, porque marca un punto de inflexión en una nueva política con un nuevo gobierno que lo que busca es el equilibrio, lo que busca es la sostenibilidad de nuestro medio ambiente, lo que busca es la protección de la familia, la protección del agua, pero sin extremismos y sin ideologizar nuestros recursos naturales. Ese es uno de los temas importantes, y era la sorpresa que quería darles a todos ustedes.